Buenísimo. Vamos ahora. ¿Estamos? Buenísimo. Debutó en televisión dando una entrevista en una noche. Pero más allá de eso, es un árbol, es un arce japonés que fíjense ustedes que no tiene hojas, por ejemplo, comparándolo con la subespecie Matsumurai. ¿Por qué? Porque es otra subespecie. También es un Yamamomiji, pero pertenece a otra subespecie que es un poco más tardía. Aparecen, ya están hinchándose los brotes y aparecen un poquito después. Bienvenido, esto es un saludo de la primavera. Estamos en vivo. Entonces, el interés más importante que tiene este árbol es su tronco hendido, su tronco vacío. Tiene su carácter, una cuestión natural de poder mostrar el árbol sin el follaje. Y por otro lado, mostrar el lado B, que es la hendidura del tronco, madera muerta, y también un pequeño hoyo o agujero. Ya aquí se ve. Bueno, Momiji, que tiene aproximadamente unos 20 años, y a propósito de esta entrega es evaluar algunos conceptos que tienen que ver con el cuidado, sobre todo de algunas especies que cuando son podadas, sobre todo en especies tan sensibles como esta. Entonces lo que habría que hacer, teniendo en cuenta de que es una planta respetable no solo por la cantidad de años que tiene, sino porque tiene un buen futuro, creo que esta parte puede disimularse muy bien. He dejado crecer bastante. Para mantener esta relación de proporción en cuanto a las hojas y las dimensiones del árbol. Animal, vos ahí explicabas, yo te voy a pedir que me sostengas el micrófono porque quiero mostrarle a la gente la dimensión real que tienen este tipo de bonsáis. Mirá, sosteneme un segundo. Dale, sí, dale. Sí, bueno, ve. Exacto. La gente, bueno, en
su casa puede ver la dimensión que tiene esto. ¿Esto no crece más que en...? Mirá, en este momento vos tenés un árbol que es un momiji o de un arce japonés que tiene 25 años. Mirá. Si hubiésemos dejado este árbol crecer de manera natural, hoy por hoy tendría más o menos más de 7, 8 metros. Ah, Dani. Sí, sí, sí. Por eso que se detiene como ese... Exactamente. Proceso.